que yo he dividido en lo personal esta pandemia en tres grandes renglones, que es el sector salud en primer lugar, el sector económico en segundo lugar y en tercer lugar el sector social. Salud, económico y social. Ya la parte de salud, gracias a Dios y a todo el esfuerzo que ha hecho, que hay que decir, el gobierno central, el mismo Ministerio de Salud Pública, el Plan Duarte, dirigido por el doctor Amado Báez, y el COE y todas las personas que han intervenido, los centros de salud privados, el centro médico, nosotros, los comunicadores, las organizaciones populares, el sector empresarial, más o menos, en parte, como también el sector político. Señora, ayer me mandaron unas imágenes del alcalde que me partió el alma, mi querido hermano Alex Díaz. Ese es mi hermano, el comunicador es mi hermano, pero el alcalde en esta pandemia, caramba, ha quedado con las cuatro gomas para arriba. Pero gracias a todas estas personas, todas estas instituciones que han intervenido, sí, estamos viendo una estabilidad de casos de COVID. Ayer conversábamos con algunos colegas en el caso del Centro Médico Siglo XXI, su relacionada pública, Odilis Hidalgo, mencionó de que ya no hay ese cuello de botella en las emergencias e incluso habla de disponibilidad de camas para los pacientes que lleguen y que haya que internarlos. También tengo entendido que en el Hospital San Vicente de Paúl está la misma situación, hay camas disponibles y la emergencia no ha estado congestionada como al principio de la pandemia. O sea que entendemos que se está logrando el objetivo que nosotros desde aquí hemos estado exigiendo, principalmente en el sector salud de los tres que mencionamos. Se han estado haciendo pruebas masivas en los sectores populares, vinieron unos laboratorios móviles, laboratorio no laboratorio completo, sino en un equipo del personal de salud pública y del COE, donde le estaban haciendo las pruebas rápidas a las personas que así lo necesitan y lo solicitaran. O sea que estamos sumamente satisfechos con ese trabajo que está haciendo el gobierno central. Y enhorabuena, no fue en el momento que nosotros vimos, hubo mucha demagogia, un asunto, ¿verdad? Que no fueron convenientes al principio, pero lo importante es que al principio, al final, o en este momento, se lograra de una forma u otra tomar el control de lo que es el COVID. Con esto no queremos decir que no se presenten nuevos casos, que no siga el contagio. Pero ahora viene el segundo renglón, que es la parte económica, la parte económica. Pero antes vamos entonces, Marilady, con el boletín de salud pública que acaba de pasar. Sí, vamos a verlo. El boletín ya número 33, correspondiente al día de hoy, 21 de abril del 2020, a nivel nacional es el siguiente. Un total de infectados de 5.044 personas, un total de fallecidos de 245 y un total de recuperados de 463. Esto es a nivel general. Pasando con la provincia de Duarte, hay un total de infectados de 486. Hay un total de fallecidos de 68, misma cifra que el día de ayer. Un total de recuperados de 41, que también, como bien indicabas, es la misma cifra del día de ayer. Entre las informaciones que dio el ministro están que el día de mañana no va a haber la tradicional rueda de prensa que acostumbra pasar a las 10 de la mañana, a razón de que Se habrá llevó una. de mí. No, mira por qué, porque hay una actividad oficial, mañana se va a inaugurar el C5 de las Fuerzas Armadas, veíamos a través de las redes sociales como el presidente de la República pues iba a las instalaciones y eso, y ya mañana de Sí, manera oficial se va a inaugurar. nosotros dimos esa primicia cuando el presidente visitó el C5, que es un centro de Sí. inteligencia que va a estar monitoreando y dándole seguimiento a los casos de COVID-19. Ahí se integran la parte operativa del Estadio Mayor,
y la parte de computacional. Sí, es importante. Pero ojalá que el ministro deje de dar rueda de prensa. De verdad que el ministro debería dar rueda de prensa una vez a la semana, y en vez de dar rueda de prensa, él debería de hacer lo que ha estado haciendo, porque hay que mencionar que el ministro ha estado trasladándose a muchas provincias, entre ellas la de aquí, ha venido dos veces, como mencioné ayer, vino para cuando Morissette fue suspendido por condiciones de salud del COVID, esta es la información que incluso reiteró, y luego vino cuando hizo el operativo, que vino al centro siglo XXI, al hospital, al área de aislamiento, pero él debería de hacer lo que hizo en Santiago, en todas las provincias donde hay más casos de COVID, y en vez de hacer la rueda de prensa, ¿no? Iniciar la provincia, hacer una reunión con las fuerzas vivas, escucharla y adaptar los protocolos de salud pública a cada ciudad, como él lo dijo el domingo. Entonces, porque realmente esas estadísticas no sirven para nada. Porque ¿para qué sirven? Claro, internamente es obligatorio por la Organización Mundial de la Salud y por todas las instituciones involucradas, que deben de llevar un récord de los casos positivos y de las personas fallecidas y los recuperados. Eso es un estándar mundial, y por obligación todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud deben de responder de forma obligatoria. Ahora bien, ¿para qué nos sirve a nosotros, el pueblo, los medios? ¿Está escuchando tantos casos? No, una vez que lo diga la semana. Bueno, señores, esta semana aumentaron a tantos casos. Bien, un día, ya después que comience a trabajar y a reunirse con nosotros. Porque ahora viene la segunda fase de los tres renglones que mencioné, la fase económica. Que también es parte de la pandemia, porque la gente cree que la pandemia solamente es la enfermedad. No, hay gente que va a morir de hambre, hay gente que se va a quitar la vida por situaciones emocionales, económicas, deudas, que no van a aguantar la presión. Esos son efectos colaterales de la pandemia. Hay personas que van a emigrar, otras que van a venir al país, principalmente a la ciudad de Nueva York. Hay gente que tiene su maleta hecha, que desde que abran los aeropuertos arrancan para acá en masas. Entonces, todo eso hay que comenzar a trazar un plan con las provincias, a ver cómo lo vamos a contrarrestar. No es lo mismo, por ejemplo, La Romana, que es una provincia totalmente turística, que depende del turismo, a San Francisco de Macorís, que depende mayormente de los productos agrícolas, ¿eh? Entonces, lo que los empresarios de aquí le van a decir y plantear al gobierno en cuanto a las medidas a tomar para la segunda fase económica, no es la misma que van a tomar los empresarios de La Romana. Entonces, ojalá que el presidente, bueno, este programa lo graban, se lo llevan al presidente y lo ve todo el mundo allá en Santo Domingo, se detenga y comience ya a planificar esa parte. Mira, vamos a la pausa comercial, veloz, pero antes, señor director, tenemos ahí las imágenes, a ver, aquí las imágenes, y ahí se me fue. Número 4, señor director, con un mensaje que incluso nosotros de forma desinteresada, sin cobrar un